Noticias en un minuto. Bienvenidos a las noticias de hoy. El presidente Salvador Sánchez Serén y la primera dama Margarita Villalta de Sánchez recibirán en Casa Abierta a mujeres empresarias del Programa Nacional de Empresarialidad Femenina. Casa Abierta es parte de la política de acercamiento y participación que se realiza en la ex residencia presidencial. El vicepresidente Óscar Ortiz junto al viceministro de Educación Francisco Castaneda inauguraron el primer centro educativo integral del municipio de Suchitoto. Para la ejecución, el gobierno realizó una inversión de más de $800,000. El Ministerio de Economía agradeció la ratificación por parte de la Asamblea Legislativa de la Unión Aduanera de Honduras y Guatemala. Es un paso histórico para El Salvador en la profundización de la unión aduanera con los países del Triángulo Norte. Noticias en un minuto.